Amigo, hacemos un paréntesis en el estado Trujillo, nos vamos a trasladar al Palacio de Miraflores. El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela a esta hora tiene importante información que compartir con nosotros, Diosdado Cabello Rondón. Adelante, buenas noches. Palacio de Miraflores, estamos acabando de salir de una reunión con el compañero presidente Nicolás Maduro. Luego de esto, de lo que ha ocurrido en el día de hoy, que para las fuerzas del chavismo significa una nueva victoria de cara a lo que siempre nosotros hemos presentado. Elecciones, democracia, que el pueblo se manifieste, que sea el pueblo el que decida. Jamás y nunca nos van a escuchar a nosotros invitar al pueblo a quemar ciudades, a quemar seres vivos, a tumbar árboles, a quemar autobuses, a quemar centros de salud. Jamás. Hemos siempre hecho el llamado a las elecciones y particularmente el presidente llamó a la paz, llamó al diálogo. Los invito aquí al Palacio de Miraflores hoy, luego de esta contundente victoria, una contundente victoria, uno puede decir sin lugar a dudas que el chavismo arrasó, en unas elecciones que ni ellos mismos estaban preparados por su arrogancia, la arrogancia de la derecha, que es la misma arrogancia del imperialismo, que son sus jefes. El presidente, repito, hoy, luego de esta victoria, llamó a los gobernadores y gobernadoras que ganaron de la oposición, la minoría, son 5. Y uno debe decirlo, ya nosotros, la revolución, según las cifras del CNE, las cuales nosotros reconocemos absolutamente, son 17 el Estado Bolívar, por las dimensiones del Estado Bolívar y por la lejanía de algunos centros de votación que están en las zonas más, valga el término, alejadas de la capital, de mayor distancia, no tenían los resultados totalizados. Pero eso es cuestión de horas para que el CNE dé los resultados del Estado Bolívar y se configure absolutamente el mapa. Nuestros números nos dan para el optimismo supremo, el optimismo de no solo ganar 17 gobernaciones, sino ganar 18 gobernaciones. Ahora, el presidente Nicolás Maduro ha pedido al CNE una auditoría del 100%, que se revisen todas las actas. El Partido Socialista Unido de Venezuela, el alto mando político, acompaña al presidente Maduro en esta solicitud y pedimos que se haga esa revisión total, absoluta, que no quede ni una sola boleta sin ser revisada. Nosotros jamás le hemos tenido miedo a esto, jamás. El 30 de julio se dio la clarinada con la participación de la gente. Hoy el pueblo le ha pasado factura a la violencia, el pueblo le ha pasado factura al terrorismo, pero sobre todo, el pueblo venezolano ha demostrado un nivel de conciencia que difícilmente otros pueblos del mundo tengan. El pueblo de Venezuela ha demostrado un nivel de formación política, ha internalizado todos los ataques de la derecha con la guerra económica, con el bloqueo, con las sanciones económicas del imperialismo norteamericano y los ha convertido en energía para salir a votar. Nosotros felicitamos al pueblo de Venezuela. Felicitamos a los ganadores y las ganadoras, las gobernaciones, los camaradas y hermanos que, bueno, no pudieron obtener el triunfo. Esta es la batalla. De aquí no nos saca nadie. Esta batalla es para la historia. El chavismo, después de ellos llamar a que era el... Después volvieron a decir que este era el referéndum contra el presidente Maduro. ¿Qué van a decir ahora? Asumir 54%, sacaron las fuerzas chavistas, 54%. La mayoría de las elecciones en el mundo terminan por diferencia de un punto o punto y medio. Lo que ha hecho el pueblo de Venezuela hoy es heroico, es admirable, es digno de un pueblo que está predestinado pues a seguir siendo la vanguardia de los pueblos libres del mundo. Invitamos a los gobiernos extranjeros que andan criticando a Venezuela, que nos llaman que aquí hay una dictadura, que llaman dictador al presidente Nicolás Maduro, que ojalá tuvieran ellos el valor de llamar a un pueblo a una Asamblea Nacional Constituyente en sus países y que hicieran elecciones, 22 elecciones en 18 años como las hemos hecho nosotros. 22 elecciones, la revolución ha salido victoriosa. Solo hemos perdido dos, apenas dos, y las veces que hemos perdido hemos asumido los resultados. En este caso también los asumimos. Exigimos a las autoridades, exigimos desde nuestra posición política a los señores de la oposición que reconozcan los resultados. Ya basta, ya está bien. ¿Hasta cuándo el tema del fraude? ¿Hasta cuándo? Era patético escuchar a Gerardo Blay decir que ellos tenían dudas de los resultados que iba a dar el CNE. ¿Y cómo es que usted sabía?
Nosotros nunca hemos tenido dudas. Nosotros tenemos una maquinaria desplegada en todo el país que nos permite informarnos desde cualquier rincón de Venezuela. Por eso, por ejemplo, el caso de Bolívar, nosotros tenemos la certeza que vamos a ganarlo con los votos que faltan. Pero ahí está, el CNE es el que da los resultados. Si mañana resulta que el CNE da unos resultados que no son favorables. Pero si nos da unos resultados que son favorables, ahí estaremos en el Estado Bolívar defendiendo el triunfo de la revolución, como lo hemos hecho siempre. De verdad, nos sentimos orgullosos de este pueblo. Nos sentimos extremadamente satisfechos de haber vivido los tiempos de Hugo Chávez, de haber estado formados por el comandante Hugo Chávez. La unidad demostrada por la fuerza revolucionaria nos hacen pensar que esta revolución ya está casi a un nivel de irreversibilidad. La unión de todos los liderazgos del chavismo, la unión de nuestra Fuerza Armada, la unión de los movimientos sociales, los partidos políticos, es una gran fortaleza que jamás la derecha va a tener. Y sobre todo la derecha jamás va a poder entender el corazón de un pueblo que decidió ser libre de la mano de Hugo Chávez. Y hoy acompaña al presidente Maduro, bueno, en esta gran misión que tiene el presidente Maduro. Una gran misión, el pueblo ha aguantado todos los embates y aquí estamos. Seguiremos avanzando. Para las próximas elecciones nos veremos las caras. La derecha puede escoger si sigue atacando al CNE y luego después vuelve a invitar a su gente a votar o asume que los resultados son, valga el término, los resultados de la manifestación de voluntad de un pueblo en la calle que decidió votar desde bien temprano. Era impresionante irse desde Bolívar a Táchira, la gente votando, de Táchira al Zulia, del Zulia a Nueva Esparta, Apure, Guárico, Portuguesa, Barinas, Cojedes, Yaracuy, Aragua, Carabobo, todos los estados votando el pueblo, nuestro pueblo. De verdad, muchas gracias. Pueblo de Venezuela, nosotros no los vamos a defraudar. Y hoy podemos sentirnos orgullosos y este pueblo puede gritar a los cuatro vientos: Hugo Chávez, no te hemos fallado, ni te vamos a fallar. La revolución seguirá adelante por los caminos de Hugo Chávez y del libertador Simón Bolívar. Era solo un mensaje que queríamos transmitir a nuestro pueblo, manifestar nuestro reconocimiento al pueblo, pero además manifestar y exigir que la auditoría sea lo más rápidamente posible. Aquí están las acompañantes internacionales que pueden dar fe de la transparencia de este proceso eleccionario. Muchísimas gracias, buenas noches allá en los estudios de Ayr, que está, y bueno, acompañando a este pueblo en esta gran alegría por toda Venezuela. En toda Venezuela hay celebraciones a lo largo y ancho del país. Ganó la patria, ganó la paz, ganó el futuro, ganó el progreso, ganó el pueblo de Venezuela.